Bienvenidos en Puglia. Hacemos un resumen para entender dónde estamos. Como hoy estamos en Puglia, en el sur de Italia. Y esa región muy al sur de Italia, enfrente de las costas de Albania y Grecia, comúnmente dicha el tacón de la bota. En lo particular, estamos en mi ciudad, Taranto, y eso, esa playita que están viendo ahorita detrás de mí, esa playa chiquita, es una playita del pueblo llamado Lizzano, que pertenece a Taranto. Esa es una de las tantas paradisíacas playas que mi ciudad tiene, como también en el resto de Puglia. Casi siempre prefiero ir a las playitas chiquitas como esa, porque hay poca gente. Por supuesto hay playas muy grandes, muy extensas, pero ahí claro hay muchísima más gente, hay más vida. Así que depende usted de lo que busque. Yo cuando voy a la playa prefiero playitas con poca gente. Así que lo mejor es esas playitas chiquitas donde no hay servicios, pero al mismo tiempo puedes descansar bien. Tiempo le darse, mucho pasó. Muy a gusto, muchachos, muy a gusto. Hoy hay como 32 grados. Así que se está muy bien, muy a gusto, aunque parece que en el fin de semana vamos a superar los 40 grados. Entonces, muchachos, de esa playita que vieron antes, me vine a otra playa que se llama La Torretta o Torre Sgarrata, no me acuerdo bien. Hay que caminar 5 minutos, hay rocas, pónganse en zapatos cómodos y se llega a esa playa aún más espectacular, esa muchísimo más grande. Seguimos, sígueme. Esa playa es aún más espectacular, la llaman la Torre Sgarrata o la Torretta, porque como pueden ver, ahí hay una antigua torre de un viejo castillo de defensa de la época medieval. Por la playa, increíble. El paraíso, como pueden ver, esa playa es mucho más larga, por supuesto hay muchísima más gente, pero como yo, hay un montón de playas aún más largas que esa. Pero esa es el tamaño perfecto, no es tan grande, no es tan chiquita, espectacular. Mira el color del agua. De que esas playas increíbles y me vine en el centro de Taranto, mi ciudad. Por supuesto, en mi canal YouTube hay varios videos de Taranto, así que los invito a verlos. Como pueden ver por detrás de mí, hay un barco muy bonito, particular, con un estilo único de la Marina Militare Italiana. Se puede visitar, la entrada es gratuita, así que ahorita voy a ir hasta allá, así que síguenme. Lo bonito es que para entrar en el barco hay que entrar antes en el castillo aragonese, así que
dejamos la playa y nos empapamos de historia. Il barco Palinuro, costruito in Nantes, in Francia, imbottato nella primavera del 1934, si utilizzò per la pesca e il trasporto del baccalao. E nel 1951 fu adquirito per l'Italia per collocarlo contro San Amerigo Vespucci in sostituzione del Cristoforo Colombo vendito alla Unione Sovietica. Durante la sua attività, a partire dal 1955, la Palinuro ha toccato la maggioria dello puertos del Mediterraneo, il Mar Negro e il nord d'Europa, per un totale di 160 puertos differenti, muchos visitados varias veces, y si estima que ha recorrido más de 300.000 millas náuticas, equivalente a unas 15 veces la vuelta del mundo. Oggi il Palinuro è un barco a scuola dell'Armata italiana e si utilizza a favore dei suboficiali di qualche categoria e specialità che assistano al corso normale di mariscal. Bueno, como pudieron ver, el barco es pequeñito pero muy bonito, con un estilo particular, un veliero que acuerda mucho los antiguos barcos de los piratas. Por supuesto hay un motor también, pero eso caminan con las velas, con el viento. La verdad, increíble. Digo, es pequeñito, la visita dura 10 minutos, pero merece mucho. Además se encuentra en un contexto natural, increíble, enfrente además de un símbolo histórico aquí de la ciudad de Taranto, que es el castillo aragonese. Verano significa también festivales. Y como todos los países latinos, también en Italia hay muchos festivales relacionados con la religión, con el catolicismo. Hoy, 16 de julio, aquí en Taranto, es la fiesta de la Virgen del Carmen. Dicho en italiano, la Madonna del Carmine. Ma che buio stasera. E già da un po' sono in strada con il capo all'insù, a guardare verso il cielo. E non mi riesce di trovare la luna. Mi viene una gran voglia di chiamarla. Luna! Magari si affaccia. Sarebbe bello, no? Tu la chiami e lei si affaccia. Non c'è niente da fare. La Bianca stasera non c'è. Al suo posto c'è invece un suono che viene da lontano, una melodia, una bella melodia. La melodia di una fisarmonica. Ad un tratto
come lampare nel mare, si accendono ad una le finestre di una casa, poi di un'altra e di un'altra ancora, fino ad illuminare tutta la strada, tutti a cercare la melodia nella notte. Stiampole com'è, e sono nel centro di Taranto, una buona pizzeria che si chiama 400 gradi. E ordine pinta mi serve sfida e adesso esplodo la pizza. Conta che llega, la puedo mostrar. E ya, llegó mi pizza, se ve increíble, la pizza Calabria. Mira, con los chilitos, así que va a ser un poquito picosita. Provecho. Chicos, la pizza estuvo muy buena, así que ese restaurante, esa pizzería, muy recomendable, 400 gradi. Pero al fin, la verdad, en Italia el nivel es muy alto, así que en todos los lados van a comer bien. Comer mal es muy difícil, la verdad. Ese video concluye aquí, espero les gustó. En los siguientes videos vamos a seguir explorando esa región italiana, la Puglia. Por supuesto, en mi canal YouTube hay varios videos de esa región. Pero en los siguientes videos vamos a explorar otros pueblos y otras ciudades que esa región del sur de Italia tiene. Así que, por favor, no se olviden suscribirse al canal, darle a la campanita para no perderse ninguna notificación y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.